Y comienza la fiesta con el encendido del turro, labor que se realiza a las 3 en punto de la tarde del día 2. Es a esa hora cuando todas las cruces instaladas en nuestra ciudad abren las puertas. Y como una imagen vale más que 100 palabras, iniciamos nuestro recorrido por las distintas cruces instaladas en la ciudad, comenzando en esta capilla, la de nuestro Padre Jesús en pie, que en este año ha obtenido el primer premio de cruces 1994. Thank you.
Cruz Colorada. Cruz, barrio de la Tercia. Cruz instalada en la iglesia de Santo Domingo. Ha sido galardonada con el segundo premio Concurso de Cruces 1994. Cruz de la calle Tejeras. Voy ya que no puedo.
primero juntamos a la familia porque no teníamos cosas listas antes de que vayamos con el valor que teníamos. Porque no había dinero. Ya tengo cosas preciosas, mía. Mi juego de cama. Porque esto ahora que vale muchísimo, a ver. Madre mía. Porque ya no hay quien borde a mano. Mío, mío. Y a mi hija también le tengo que claro. Ay, mala persona, gorda. Sí, ahora mismo. Pero si que esperes para la boca. Cruz en piedra, situada en el barrio de Santo Tomás. Yo no encuentro causa. Yo no encuentro causa. Para este señor. Para este señor. Lavóse las manos. Lavóse las manos. Y jura el pecado. Y jura el pecado. Dios os salve. Rosita Gemma, cabel encarnado, cabel encarnado, y el de la Baturria, ay, 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 arriba, se queda de mayo. Aquí en esta casa, ¿cómo está? Natividad llaman a esa caprichosa, a esa caprichosa. ¡Fuera! Oh, preciosa Nati. ¡Cabel encarnado! ¡Cabel encarnado! ¡Fuera! Y ese que tú sabes que voy ahí arriba se queda de mayo. A esa niña hermosa, a esa niña hermosa.
Rocío, linda Maripán. ¡La ve, Caro! ¡El encarnado! ¡Fuera! ¡Tu querido Paco! Monse, cabel encarnado. Cabel encarnado. Fuera. Tu querido Francis, se queda de mayo y arriba. Se queda de mayo. Eso. Aquí en esta casa. Rosa. Se cría una rosa. ¡Fuera! ¡Oh, querida Mila! ¡Clavel encarnado! ¡Clavel encarnado! ¡Fuera! ¡Y ese tu chaparro! ¡Se queda de mayo y folía! ¡Se queda de mayo! Esta cruz, como ya han podido ver, es la instalada en la vivienda de doña María Granados Moya, igualmente situada en el barrio de Santo Tomás. Ten el cuidado y no le dis, por favor, a la que venga dentro de la toda aquel. Ah, sí, ¿me vas a la bandeja y tú? Ya no la veíamos. Pero hombre, que ya salí. Sí.
Cruz de la Oliva. Cruz instalada en la calle de San Miguel. Cruz instalada en la capilla de la calle de Fuenllana. Cruz instalada en la calle Fray Tomás de la Virgen, conocida popularmente como la Cruz del Puente Malenas. Cruz instalada
en la calle de Ramón y Cajal. Cruz de la calle Jara. Gracias.
Cruz Verde, instalada en la capilla situada en la calle Ancha, junto a la iglesia de la Santísima Trinidad. Cruz de la Buena Muerte, instalada en la capilla igualmente que la anterior, situada en la calle Ancha, próxima a la residencia de ancianos. Amor.
Juan. A esa caprichosa. A esa caprichosa. Fuera. Oh, lindita Juaní. Cruz instalada en la capilla de San Sebastián. Gracias.
Cruz instalada en la capilla situada en la calle Nietos. Cruz de la capilla de Santo Tomasillo. Cruz instalada en la capilla del Santísimo Cristo de Jamila. Yeah.
Cruz en la iglesia de las monjas. Cruz instalada por el muy ilustre ayuntamiento en lo que hoy es Casa de Cultura, antigua cárcel de infantes. Cruz situada en la calle Cruces y Vicario, próxima a la salida a la carretera de Valdepeñas. Cruz, Ronda de la Glorieta. Cruz del Siglo. Cruz de la Iglesia de la Santísima Trinidad.
Finaliza este reportaje con la imagen de esta cruz, la situada frente a la capilla de San Antón. Nuestro agradecimiento desde aquí a todas las personas que con su colaboración han hecho posible que esta fiesta haya sido un apunte más en las tradiciones de nuestro pueblo en este año de 1994.